nuestra federación, la CGT, nuestro presidente Julio Roberto, estoy aquí para manifestarme pacíficamente ante todo bajo las reformas pensionales que lo que atenta contra la dignidad de los trabajadores, nuestra calidad de vida, y esperando que la concurrencia sea mayoritaria para que el señor presidente Duque, nuestro presidente Duque, se dé cuenta del malestar que le estamos manifestando y recapacite en esas formas, esas reformas pensionales que nos afectarían nuestra calidad de vida. Hoy vinimos a marchar estudiantes, pero también profesores y trabajadores, por temas en específico como son las posibles reformas laborales, posibles reformas pensionales, que ya hay proyectos. Por ejemplo, el Centro Democrático presentó el proyecto de ley número 212 de 2019, que pretende que los jóvenes entre 18 y 28 años coticemos pensión por horas. Si es difícil pensionarse por semanas, ahora imagínense por horas. También el holding financiero, que pretende privatizar entidades financieras del Estado, las privatizaciones de empresas estratégicas como Ecopetrol. Ya el ministro Carrasquilla salió a decir de vender un 10% de Ecopetrol, Zenit, ya vendieron Propilco. Además, por el legítimo derecho a la movilización pacífica, también contra el asesinato de líderes sociales. Hoy estamos no como estudiantes, no como profesores, no como trabajadores, sino como sociedad colombiana, pidiéndole al gobierno de Iván Duque que gobierne, porque en realidad lo que sentimos hoy es un desgobierno. Marchamos por todo tipo de reforma, marchamos por la corrupción, para que no haya más corrupción, ya, porque se están perdiendo 50 billones anualmente. Oye, no vamos a marchar, no vamos a... Estamos marchando por las reformas laborales, ya nos quitaron recargo nocturno, nos quitaron muchas cosas que tenemos, y nos van a seguir quitando más. Así Duque diga que no, es mentira, esto nos van a seguir quitando. Marcho por esa anhelada paz, de que se den los derechos del pueblo, que haya mejor vida para un bienestar social del pueblo. Marcho para que bajen esos grandes impuestos que siguen subiendo, que ya la tasa de la economía del obrero está apretada. Marcho para que el pueblo sea reivindicado en sus necesidades y que no le quiten ese derecho a un bienestar social.